Al Límite, con Fernando Soria. Señoras y señores, buenos deportivos y espero que entretenidos días en nuestra mañana de Radio Marca con la tertulia Al Límite en la Radio del Deporte. Un programa con la coordinación y producción de nuestra compañera Irene Yustres. Hoy tenemos el honor de recibir en la parte técnica a nuestro amigo Luis Beamuth, que hacía tiempo que no nos acompañaba en la tertulia Al Límite y al que escuchamos de madrugada en su programa musical de Radio Marca. Y aquí a mi izquierda, pues nuestro querido y hoy más elegante si cabe todavía, profesor López Nombela. Profesor, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Pues muy buenos días. ¿Qué tal anda usted del balonazo que le dieron la semana pasada? Va mejorundo, como decía, sí. Como decía Beckham. Ahí vamos mejorundo, entrenamos más. Ay. Chema Buceta, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, todo muy bien. Me alegro, hombre. José Luis Llorente, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿usted bien? Yo bien, sí, usted también, ¿no? Sí, siempre que estoy con buenos amigos y mejores tertulianos, como los que hay en la tertulia Al Límite de Radio Marca, estupendo. Me veo muy relajado. Sí, relajado, sí, porque tengo aquí al profesor López Nombela, que está elegantísimo. Bueno, profe, ¿por qué viene usted tan elegante? Cuéntelo, porque, cuéntelo a la audiencia. Porque le van a hacer un reportaje para la tele. Sí, hombre, yo me voy a poner me hubiera venido como estuviera. Estaba así y ¿sí? Pues así me he venido. Pero si se lo dijo Irene que le iban a... Cuando me lo ha dicho, digo, llevo todo el día vestido con el traje, hombre. Que llevo, sí. Ya, no me gusta la corbata ni me gusta el traje. Sí, un reportaje para televisión, porque vuelve cuarta temporada, Madrid se mueve en Telemadrid. Y queremos contar la historia del profesor López Nombela, desde sus inicios de electricista, luego en el mundo del fútbol de entrenador, esa asociación de entrenadores polémicos que él defendió y que promovió. ¿Y tú por qué sabes todo eso? Hombre, porque yo me estoy doctorando en el profesor López Nombela. Hoy. Buceta, bueno, tiene una historia genial, divertidísima, emotiva. Seguro que sí, no me quiero perder ese programa, ¿eh? ¿Verdad que no? No, claro que no. Pues no tengo ni idea. Y sobre todo, profe, si cuentas lo de billar. Pero, ¡hombre! Mira, ¡exclusiva! Ya tenemos una exclusiva. No hace falta que te lo cuente yo. Lee la revista que viene a primero de mes, que ya va diciendo algo, y ahora te escuchas lo que digo, lees el Marca de lo que ha pasado esta mañana. De la forma de presionar a la gente ya, y esas cosas. Sí, lo que vas publicó, a dar cuenta, lo que publicó el viernes, profesor, el diario Marca, una interesante exclusiva que luego comentaremos también. Te vas a dar cuenta de que lo que yo digo es verdad. Vale. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de la Semana Europea del Deporte. Ayer comenzaba la cuarta temporada de Madrid se mueve en Telemadrid, de 11:30 a 12:00 de la mañana, con redifusión en La Otra, el segundo canal autonómico, de 3:30 a 4:00 de la tarde. Y hoy, atención, un segundo programa, número 53, ya desde que se iniciaron, a las 11:30 de la mañana en Telemadrid y la redifusión de 3:30 a 4:00 en La Otra. Y desde aquí agradecer, como viene al final en agradecimientos a Radio Marca, pues su apoyo y la difusión que siempre ha prestado a nuestro programa Madrid se mueve de Telemadrid, que tiene el mismo objetivo de España se mueve. En definitiva, es la fase, la parte regional de España se mueve. Ya sacaremos algún reportajillo con esos temas tan interesantes de Buceta y los temas que nos pueda proponer también José Luis Llorente. Pero hablando ya del primer tema de la mañana, Semana Europea del Deporte, Buceta, Llorente, ¿la habéis seguido o no? Pues yo no, la verdad. No. ¿Y tú, Llorente? No. No. Parece que no ha tenido mucha repercusión esta semana del deporte. No ha tenido mucha, ¿no? Bueno, por lo que veo. Pero empezó. Cuéntanos tú. Empezó el sábado de la semana anterior, hace 8 días. Ya. Profe, ¿usted la ha seguido o no? No. En la Plaza de Colón había allí una exposición permanente de actividades deportivas. Luego hubo el sábado de aquí a 8 días atrás, hubo un evento musical y una presentación con el director general de deportes de la Comunidad de Madrid, el director general del Consejo Superior de Deportes, Santiago Fisas, eurodiputado responsable en Europa del deporte.
Y bueno, hubo cierto movimiento, pero os hacía la pregunta con intención, ¿eh? Con intención, porque yo creo que el problema principal que tiene la Semana Europea, en España al menos, es que no goza de presupuesto propio. La Unión Europea se basa o delega en los gobiernos de los países que están en la Unión, y el problema es que en el Consejo Superior de Deportes, como bien sabéis, pues el presupuesto ha menguado mucho en los últimos años, no dedican presupuesto a promoción, buscan algún patrocinador, ha estado Iberdrola, la Fundación España Activa y algún otro patrocinando, pero son pequeños patrocinadores, pequeñas cantidades, y para que la gente se entere realmente, pues habría que hacer una buena campaña de promoción y de difusión. De acuerdo que tampoco tira el dinero, como se tira en muchas ocasiones, pero intentar llegar a la ciudadanía, porque el mensaje es estupendo, que hay que moverse, que Europa quiere que haya actividad física, que haya deporte, que eso es imprescindible para mejorar la salud y luchar contra la obesidad y el sedentarismo. Pero como yo siempre digo a los políticos, amigos, están muy bien las buenas intenciones, pero Buceta, el movimiento, dicen, se demuestra andando, ¿no? Hombre, lo que está claro es que si ninguno de nosotros se ha enterado de nada, y somos personas ni, que estamos ni siquiera continuamente... Llorente, ¿eh? No, no, pero además estamos continuamente leyendo la prensa, viendo la televisión, las noticias, es decir, somos personas que estamos al tanto de lo que ocurre en el deporte. No nos hemos enterado de nada, está claro que algo ha fallado, porque además es algo que se ha hecho en Madrid, o sea, que es increíble. Entonces, bueno, pues me da la impresión, por lo que bueno, estás diciendo... Bueno, principalmente en Madrid, pero también vale, en otras ciudades. Bien, pero perdona, me da la impresión de que por lo que estás diciendo, que esto ha sido un paripé, que se ha hecho esto pues porque había que hacerlo, por cumplir más o menos con la Unión Europea y se acabó. Pero tampoco creo que hubiera mucha intención de que esto realmente pues fuera algo que se conociera mucho. No estuvo como en años anteriores el ministro. Sí que es cierto que tienen un problema gordísimo, que hay un problema gordísimo en este país, con lo de Cataluña. Pero eso, que a lo mejor no es el momento adecuado para hacer una Semana Europea del Deporte. Pero en todo caso, todos los problemas que hay, ¿no? Pero en todo caso, en todos los problemas, digo yo que acercarse el ministro un momento, pues tampoco. Y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, que tiene el lío de Villar y el lío de la ACB, tampoco estuvo en los actos de inauguración de la Semana Europea, ¿no? Con lo cual, aunque Jaime González Castaño, como siempre, estuvo solícito, estuvo encantador con medios de comunicación, con aficionados, etcétera, etcétera, pues realmente, por cierto, hoy hay un reportaje de la Semana Europea en Madrid, se mueve en Telemadrid, pues realmente no ha tenido ninguna repercusión. Y si se quiere luchar contra la obesidad y el sedentarismo, pues hay que invertir tiempo y también dinero. Sí, pero yo quiero apoyar a lo que está diciendo Buceta. Yo es que no me enteras, yo estoy todo el día en pues el deporte. Lo que yo estoy diciendo, profe, también. Y todos los días viendo la televisión. A mí no me interesa la política, yo solamente veo deporte. Sobre todo, hombre, el fútbol, fíjate. Y además pagado, o sea que no, pues no se te ha asomado nadie diciendo en cualquier pantalla de estas. Pues, claro, pero profe, sobre todo para mí lo grave, lo preocupante es que el mensaje es bueno de la Semana Europea. Sí, pero... Es decir, hay que hacer ejercicio, hay que moverse por la salud de los ciudadanos europeos y de todo el mundo. Pero claro, algo tan importante como la salud, con unos índices de obesidad y sedentarismo en Europa que están por encima del 50%, necesita un esfuerzo real, un esfuerzo directo, y eso es dinero. Estás tú hablando más de este tema en este programa, claro, que lo que han hecho ellos en toda la semana. Entonces yo te diría que pasemos de tema, si te parece bien, porque realmente es que no tenemos mucho más que decir, ¿no? Claro. Muy bien. Sinceramente, ¿no? Llorente, ¿tú quieres apuntar alguna crítica? ¿A quién? A nadie o a quien tú quieras. Si No. Si Llorente se entera de todo. Pero ¿no te parece a ti también, y termino, una pena que no se haya hecho algo tan importante bien? Bueno, será porque no tienen más dinero. ¿Ves? Siempre lo ha dicho. Vamos a hacer una colecta desde aquí, desde el límite, desde Radio Marca. Yo pongo el dinero que gané en la lotería de novela del año pasado. Bueno. Anda, ¿eh? Bueno. Venga, siguiente tema. Continúa. No, que he cambiado yo de hoja. Los clubes de baloncesto llegan a un acuerdo sobre ruta a seguir en el futuro de la ACB. Llorente, cuéntanos, ¿realmente han llegado a un acuerdo o no? Porque yo, de lo que dicen a veces los políticos, en este caso del baloncesto, del deporte, porque son políticos en definitiva también, pues no me fían normalmente mucho. ¿Nos podemos fiar o no? Bueno, parece que han llegado a un acuerdo, han hecho público un acuerdo, otra cosa es que lo cumplan, pero bueno, si va en la dirección de lo que ya habían acordado y que luego se tuvieron que retractar porque por todo lo que pasó durante el verano, ¿no? Este es el acuerdo parecido al que
al que había antes de que interviniera el Burgos, etcétera. Bueno, en fin. Pues vuelven a lo que quieren, que es que reducir la liga y en fin, están en esas, ¿no? Y con claro, lo que pasa es que la reducción de la liga no se puede hacer sin la intervención de la federación, y la federación de momento no está de acuerdo, porque el tema, el asunto parece que lo interrelacionan con el asunto de las ventanas FIBA, etcétera. En fin, que está el asunto es ese, ¿no? Es recuperar un poco la decisión que ya habían tomado y que parece ser que la tuvieron que echar atrás por las resoluciones judiciales y que tiene que ver también con las presiones que han hecho el Madrid, el Barça y tal. La pantomima esta de que me voy y tal. Todo esto. Ya. Uh-huh. Buceta, ¿usted cómo lo ve? Mira, me hay dos cosas que... Bueno, una cosa que me sorprende, y es que me ha parecido leer, no sé si José Luis Llorente puede opinar sobre esto, vamos, supongo que puede, por supuesto, que los grandes clubs, a cambio de reducir la liga a 16 equipos, firmaban por 7 años estar en la liga. Es decir, ¿quiere decir que dentro de 7 años podrían irse de la liga? Me ha parecido... Estos son para vestir el muñeco. O sea, estos son cosas que... Como diciendo, yo cedo esto y tal, y nada. Ya, bueno, de cara a la galería. No, por aquí nosotros hacemos a cambio de que reduzcan la liga, nosotros hacemos la concesión de no irnos y tal, si no te vas a ir nunca, porque no. Ya. Sí, me explico. Bueno, y luego parece que la federación, en relación con las ventanas de la FIBA, parece que un poco quiere negociar firma esto, es decir, le da el visto bueno, pero los jugadores tienen que ir a jugar con la selección. Me ha parecido también entender algo así, ¿no? Sí, algo así. Algo así. Uh-huh. Bueno, yo creo que no se deberían mezclar las churras con las merinas, ¿no? Si en sí mismo es malo que se reduzca la Liga Nacional, esto es debería ser un asunto innegociable por parte de la federación, que yo creo que tiene muchas armas que poner encima de la mesa. Otra cosa es que quiera hacerlas, que quiera ponerlas, y otro debería ser el asunto de las ventanas, el que vayan los jugadores, pero no creo que se debería mezclar los asuntos. Bueno, y ya que hemos mezclado acertadamente el asunto de la ACB con el asunto de la Liga Europea y la FIBA, hay una nueva propuesta de la FIBA a la Euroliga de reducir las ventanas durante la temporada. ¿Cómo lo veis? ¿Prevéis que pueda haber un acuerdo o seguirá habiendo una guerra que sin duda va a afectar también a la ACB, a la Liga Nuestra Nacional? A mí me da la impresión de que como la ACB ha hecho, perdón, la Euroliga ha hecho un planteamiento la semana pasada que era inaceptable en realidad para la FIBA, ahora ha hecho otro planteamiento para que parezca que efectivamente ellos también están con la idea de dialogar, pero me da la sensación de que aquí dialogar no quiere nadie, porque el planteamiento que ha hecho ahora la FIBA es totalmente ridículo, es yo creo que inviable. Chema, teniendo en cuenta... explícalo brevemente, bueno, para nuestros oyentes. Se trata de que los jugadores jugarían, digamos, su liga con sus clubs el sábado o domingo, podrían jugar el martes Euroliga, el miércoles se reunirían con la selección y el viernes y el domingo jugarían con la selección y ya volverían a jugar el miércoles con la Euroliga. O sea, es como loco, vamos a decir, ¿qué jugador puede realmente jugar todos esos partidos? Es ridículo, ¿no? Y si se hiciera sería lamentable para los jugadores, porque realmente ¿qué sentido tiene ir con la selección? El juegas el martes con tu club, el miércoles te reúnes con la selección, ¿qué puedes hacer? Un entrenamiento, viajar, el viernes tienes que jugar, no sé, en Estonia, por ejemplo. Bueno, yo creo que la FIBA plantea esto, pero sabe que es inviable, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo va a acabar esto, pero realmente da la impresión de que aquí cada uno se ha cerrado en su planteamiento y creo que es muy difícil cambiar lo de las ventanas, porque es que incluso las fechas ya están hechas, los partidos están ya palabrados, vendidos a los patrocinadores, a las televisiones, y queda un mes y medio realmente, ¿no? Sí, yo coincido con Chema. La oferta de la FIBA consiste en quitar una jornada de los calendarios nacionales para meter dos de los partidos internacionales, pero queda todo muy 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 estrecho, o sea, queda demasiado comprimido, ¿no? Y sería, yo creo que sería
bueno, según los casos, porque a lo mejor hay partidos que son fáciles, ¿no? Pero sí que podrían darse casos de demasiada acumulación de minutos en un espacio muy, muy, muy corto de tiempo, con el consiguiente riesgo de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, no yo creo que es que el asunto tiene poca solución, ¿no? O sea, está, una vez planteado así, las ventanas tienen poco margen de juego, ¿no? O sea, poco, salvo que la Euroliga les dé, bueno, pues ceda en sus pretensiones, ¿no? Pues, cosa que no parece que vaya a suceder, ¿no? Pero, en fin, entonces, la suerte es preocupante, ¿no? Sí, dime, Chema. No, sigue, perdona, sigue. Ya está. No, yo creo que es preocupante, porque al final volvemos un poco a lo de la semana pasada. Se traslada la responsabilidad al jugador, bien porque tenga que decidir, bien porque no tenga más remedio que jugar muchísimos partidos en poco tiempo, y además con dos equipos diferentes. Es decir, ya no es solo la acumulación de partidos con un mismo equipo, sino que son con equipos diferentes. Tiene que cambiar de rol, tiene que cambiar de forma de jugar, tiene que cambiar de responsabilidad, en fin, más viajes. Es decir, bueno, todo eso pues evidentemente tiene su coste de desgaste de todo tipo, ¿no? Entonces realmente es como ridículo, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad es que no sé cómo va a acabar esto, pero al final pues se traslada la responsabilidad al jugador, y creo que no es justo en absoluto que sea así, ¿no? O sea, al final lo que se ve es bueno, yo creo que los jugadores quizás lo pasen mal al principio, ¿no? En la primera decisión, pero bueno, si todos hacen lo mismo, la Euroliga presiona a los clubs, etcétera, bueno, y los clubs tampoco prestarán a los jugadores, pues aquí se terminarán haciendo las competiciones con la segunda o la tercera plantilla de cada selección, y eso de cada club, ojo con eso, porque si las federaciones se ponen fuertes y sancionan y tal, ojo, porque en fin, los clubs al final están sometidos a unas federaciones, ojo con eso, o sea, que tampoco la batalla está tan bueno, clara, no lo sé. Ojo, porque claro, no, que no es solo la Federación Española, es que aquí hay muchas federaciones involucradas, y bueno, pues puede haber federaciones que realmente sancionen duramente a los clubs o a los jugadores por no asistir, ¿no? Entonces realmente no hay que subestimar la fuerza de la FIBA, porque hasta ahora en muchos países seguro que no, tienes razón. Sí. Yo estaba haciendo más un análisis patrio, digamos, ¿no? Aquí no lo veo yo, pero sí, coincido contigo en que en otros países pueden ir con su primer equipo, incluso países que tienen un potencial considerable. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir este caso, como lo estamos haciendo en los últimos programas en nuestra tertulia límite de Radio Marca. Y en medio de la negrura de negociaciones fallidas, de polémica en el mundo de la canasta, pues hay también un rayo de luz y cierta esperanza, al menos en la competición femenina. Porque según nos anunciaba antes de entrar a antena Chema Buceta, se inicia hoy domingo una nueva e innovadora Liga de Baloncesto Nacional de Féminas. Bueno, en realidad comenzó ayer sábado. Ayer, el viernes. Sí, el viernes por la mañana fue la presentación oficial. Un evento pues bastante bien organizado, con un nuevo patrocinador, que es Día, que se ha sumado pues al esfuerzo de la Liga Femenina. Creo que es muy interesante. Televisión Española, que va a haber un partido todos los sábados a las 7 de la Liga Femenina en Teledeporte. Creo que esto es un gran avance para el baloncesto femenino. Y luego lo que es innovador es que tanto ayer como hoy se están jugando todos los partidos de la primera jornada en Madrid. Es decir, que la primera jornada, en lugar de jugar cada equipo en su campo o local visitante, todos los partidos se juegan en Madrid. Esto es algo que ya se lleva haciendo en Francia y en Italia, también en Gran Bretaña se ha hecho el año pasado, pero sobre todo en Francia y en Italia, y bueno, pues el objetivo es unir a todos los equipos en un gran evento. De hecho, el acto que hubo el viernes por la mañana pues estuvo muy bien, porque asistieron todas las jugadoras de los 14 equipos participantes, y realmente pues hubo allí un clima de cohesión, de lo que es la Liga Femenina, de vender el producto, bastante bueno. Y bueno, ayer los partidos del sábado fueron muy interesantes, y hoy hay otros tres partidos. Ayer incluso hubo un partido en Teledeporte, esta tarde vuelve a haber otro a las 4 en Teledeporte, y bueno, pues esto se está haciendo en el pabellón Antonio Magariños, donde la sede del Estudiantes.
Así que enhorabuena a la Federación Española por esta iniciativa, que creo que ha sido muy interesante. Lo está haciendo, vamos, muy interesante. Sí, sí, me parece una idea muy buena, ¿eh? Yo creo que además se pueden buscar fórmulas de este tipo en otros deportes, incluso en la propia Liga CB, ¿no? También, o sea, yo creo que hay que darle vueltas al modelo. Muchas veces nos anclamos en lo que se ha hecho toda la vida, que no digo que no tenga por qué ser lo esencial dentro del desarrollo de una competición nacional, pero a veces se pone a hacer, se pone a organizar eventos o celebraciones que se salgan de la línea habitual y captar la atención de que al final de los medios y de los aficionados, ¿no? Que al final, al cabo, en el tal y como se desarrolla el marketing digital de hoy en día, esto es muy importante. Bueno, el viernes, desde luego, había un montón de cámaras de televisión, de radios. Ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación, en Internet, por supuesto, pero no solo en Internet. Es decir, esto, por ejemplo, el viernes fue noticia en el telediario del mediodía, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues que el deporte femenino, en concreto el baloncesto, pues tenga esta cobertura, pues me parece muy importante, claro. Porque si se habla mucho de que hay que fomentar a las chicas y tal, pero precisamente hay que hacer cosas de estas para que tengan visibilidad. La clave en todo en la vida está en la innovación, en la creatividad, y esta liga que se ha creado pues tiene esa innovación y esa creatividad, al menos inicialmente, y esperemos que siga por ese buen camino y que tengamos una buena liga y sobre todo que tenga repercusión mediática. Y hablando de innovación, el siguiente tema está muy relacionado, porque llevamos tiempo hablando aquí en la Tertulia Límite de los problemas que hay en casi todos los países con la Copa Davis, porque es una competición que tiene muchos partidos a lo largo del año. Los tenistas mejores, sobre todo cuando no se juega en casa, que hay patrocinadores de por medio, no acuden, lo que está sucediendo últimamente con España. Por eso, en vez de estar luchando, como tenemos equipo para ello, por ganar la competición, hemos estado luchando por no descender o por subir a primera categoría. Y de pronto llega alguien, no sé quién, si lo sabéis, alguno de vosotros lo desveláis, posiblemente una competición privada o una empresa privada, y crean una especie de Ryder Cup de golf que se llama la Laver Cup, que es algo así como una competición de los mejores europeos contra los mejores del resto del mundo, principalmente Australia y Estados Unidos. Ha tenido una repercusión tremenda, han estado absolutamente todos los buenos o los mejores que no estaban lesionados, han ganado dinero y ha tenido repercusión. Entonces digo yo, si se pueden hacer cosas como la Laver Cup, ¿por qué no hay alguien que piensa e intenta hacer algún torneo con la Copa Davis que sea realmente interesante y viable? Buceta, ¿qué nos contaste? Vamos a ver, varias puntualizaciones. Primero, la Copa Davis es muy interesante. Otra cosa es que si juega Bélgica-Francia, a la gente en España no le interese. Pero eso no quiere decir que no interese, porque a los de Bélgica y Francia les interesa mucho. Es decir, como pasa en todos los eventos deportivos, interesa cuando juega tu país. En los eventos donde juegan selecciones nacionales, el interés está en aquellos países donde juegan esas selecciones, en general. Quita el fútbol, quita alguno más. Eso es así. Entonces, claro, que se diga que no interesa la Copa Davis porque España no está clasificado para los grandes partidos, pues es como ridículo, para empezar. Segundo, detrás de este tema están los jugadores, que claro, contra la Federación Internacional, de alguna manera. Es decir, aquí los jugadores en su momento montaron la ATP, la Federación Internacional sigue teniendo el control de la Copa Davis, y bueno, pues de aquí, de alguna manera, pues hay un enfrentamiento. Lo de la Laver Cup, el Laver Cup, que yo he seguido la semana pasada, con todos mis respetos, no deja de ser un torneo de exhibición. En fin, aquello fue como una coña, perdón por la expresión. Es decir, jugaban al tenis, pero estaban ahí con micrófonos con los que no jugaban, daban saltos en el banquillo. Los propios jugadores, por favor, no se les veía la tensión de un partido de verdad. Es decir, el tercer set se jugaba con un tiebreak a 10 puntos en vez de jugar el set entero. En fin, esto fue un poco más show que otra cosa. Evidentemente, ¿por qué estaban ahí los jugadores importantes? Porque tenían un fijo de $250,000 si ganaban. Cada uno. Los que ganaban. Por ganar les daban $250,000. Por cada partido. Perdón, pero es que luego además tenían un fijo en función de su estatus, que ese fijo no fue revelado cuánto. Es decir, que esos jugadores sacaron mucho dinero por este fin de semana. Y entonces, claro, cosa que no sacan en la Copa Davis. O sea, que al final
Al final vamos un poco a la historia esta. ¿Qué pasa con la Copa Davis? No les da dinero, no les da puntos, y bueno, pues entonces siempre hay gente que dice que es que esto no interesa. Pero vamos, pensar que la Leiber Cup, tal y como la hemos visto, puede sustituir a la Copa Davis es para partirse de risa, con todos mis respetos. No, yo no he dicho que vaya a sustituirla. No, yo lo que no, digo... tú no, pero lo ha dicho vale, algún periodista. Bueno, vale, vale. Algún periodista lo ha dicho que seguramente pues, de alguna manera... publicado en la prensa. Sí, sí, bueno... Ya, ya... Claro, algún periodista que está que alguien le ha dicho que lo diga, seguramente, porque claro. Vamos, el que ha visto el otro día estos partidos no puede pensar la emoción que hay en la Copa Davis, el interés que hay detrás de la Copa Davis en los partidos donde está implicada tu selección. Eso es, no tiene nada que ver con lo que vimos el otro día, por favor. Lo del otro día era un festival. Buceta, estoy absolutamente de acuerdo en todo, pero también te digo, y lo hemos hablado aquí en la tertulia al límite, que la Copa Davis para mí también es imprescindible, interesantísima, pero que hay que cambiar un poco el formato, hay que hacer algo. No sé qué, porque a mí no me pagan para pensar, pero pues, algo pues, hay que pues, hacer. Pues yo te digo, si tuviera la Federación Internacional más dinero y le diera a los jugadores 1 millón de euros por participar, te aseguro ya, que dirían todos que la Copa Davis es interesantísima. Bueno, pues a lo mejor hay que poner dinero por ganar. Que... Estamos aquí el asunto es el Chema está poniendo dedo en la llaga, que la Copa Davis es interesante, no hay que cambiar nada. Simplemente que los jugadores van, que los jugadores fueran, es que no van, o sea, ese es el problema, o sea, que no van a la Copa Davis como si de repente dejan de ir a la selección de fútbol y entonces todo el mundo diría, joder, hay que cambiar, tal, no, no, pues el formato es el de siempre y es muy atractivo, lo que pasa es que si los jugadores no quieren ir, pues... Claro, bueno, o que no fueran los mejores atletas a los Juegos Olímpicos, en fin, pues no. Vale, claro, pero o se les obliga a que acudan, o si no se les puede obligar, habrá que buscar alguna solución, digo yo. No, sí. Pues bueno, pero la solución no es buscar torneos paralelos y pretender... No, que no, que, no, que claro, no, al decir solución, al decir solución yo me refiero a buscar... un formato que sea más atractivo o por dinero o por menos partidos. Para los jugadores, es que aquí estamos hablando, vamos a ver, estamos hablando de que la conversación había empezado acerca de cómo hacer los deportes más atractivos para los patrocinadores y para el público en general. Efectivamente. Para que pueda tener más repercusión, y el asunto del tenis no es ese, el asunto del tenis es que hay que hacerlo más atractivo para los jugadores, para que vayan los jugadores. Entonces, uh-huh. Este es otro tema, porque simplemente manteniendo lo que ha hecho Chema, dando puntos para la ATP o dando... Claro. Más dinero. Puntos y dinero. Sí, estaría todo... El tema de los puntos a mí me parece una cosa interesante, porque creo, corregirme, que los Juegos Olímpicos también puntúan para la clasificación, ¿no? No lo sé, no estoy seguro de eso, la verdad, no lo sé. Sí, pero sería algo... Es decir... pero son los Juegos Olímpicos, no lo olvidemos. Claro, claro. Y ojo, y también han faltado jugadores importantes a los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que son los Juegos Olímpicos, pero hay jugadores importantes que no han ido. Claro. Y luego otra cosa, comparado el Leiber Cup con la Ryder Cup de golf, es también para partirse de risa, por favor. Sí. La Ryder Cup tiene una tradición increíble y dentro de lo que es el golf tiene un peso muy grande, pero esto la Leiber Cup y los jugadores ahí juegan de, en fin, es un torneo de verdad, esto era un torneo de exhibición realmente, los jugadores se reían, le saltaban ahí, se abrazaban por favor de una manera bueno, totalmente bueno, venga, que tenemos otros temas, Buceta, que está muy claro, que lo ha dejado usted clarísimo. Se han enterado, sobre todo Rosa, estará diciendo Buceta, que sí, que llevas toda la razón, que de acuerdo, ¿verdad, profe? Sí, señor. ¿Lleva razón, Buceta, sí, o no? Sí, cómo, que lleva razón. Vale, bueno, yo se trata de... Lo dice todo, Buceta dice pero todo. Pero así decirlo, el único acierto es que le hayan puesto el nombre de Rod Laver, que ha sido un grande del tenis. Bueno, pues bueno, muy bien, Bueno, por lo menos hay una cosa positiva, hombre. Sí. Y el abrazo de Nadal a Federer cuando ganaron. Bueno, cerramos este tema. Sí, bueno, para mí sí, vamos. ¿Estáis de acuerdo? Vale, perfecto. Bueno, pues venga, vamos a seguir adelante y vamos a hablar primero, ahora ya de fútbol. Vamos a saludar a Pedro Calvo mientras que se acomoda José Vicente. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hombre. Se te escucha hoy divino, perfecto. Sí, bien. Joder, qué bien. Bien. Qué bien. Bien. José Vicente Delfa, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar primero, si os parece, de la primicia, de la exclusiva del diario Marca del pasado viernes. En portada, leo solamente lo más importante, escuchas, conversaciones telefónicas grabadas que están en el sumario de la operación Soule. Juan Padrón, el vicepresidente, a Ramón Hernández. Padrón, ¿seguro que son vuestros? No,
Y Hernández, hombre, si les estuve yo marcando el voto, seguro, dice Padrón, blanco y en botella, don Juan. Padrón, en múltiples conversaciones, según en Marca, aquí el presidente de entrenadores, el de árbitros y el de fútbol sala solo hacen lo que yo diga. Y en las demás territoriales igual, porque si no, los quito. Otra cosa de Padrón, yo los pongo a dedo y los quito a dedo. Así llevo haciendo desde hace 32 años. Si los árbitros no hacen lo que yo digo, los quito. Palabras de Padrón en conversaciones telefónicas. Y por último destaco Villar sobre un presidente de territorial que parece que no le quería votar. Le voy a decir que sepas que si apoyas la candidatura contraria vas en contra de mí. Y si gano las elecciones, despídete. Bueno, pues esta es parte de la exclusiva, ¿verdad, Buceta, que tenía el profesor o no? Profesor, ¿usted qué opina? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo como... La portada la ve que la tiene aquí, preciosa. Lo veo como es. Lo que pasa es que me duele mucho que diga a los entrenadores también los quito y hacen lo que yo diga. Pedro, que tendría que decirnos algo de eso, ¿no? Serán los representantes. Representantes, ¿no? No los entrenadores. Vamos a ver. A Pedro, ¿a ti te han puesto a dedo o no? Aquí el presidente de los árbitros y el de los... Profe. Todos los entrenadores que tenían derecho a voto en Madrid. Bueno, en toda España, perdón. Acércate otra vez, que se te va la voz. Que digo que a mí me han votado todos los entrenadores. Imposible. Vamos a recuperarla. Profe, siga usted. No, hombre, no, porque si dice aquí los entrenadores y los árbitros los pongo y los quito, eso... Pues bueno, eso es lo que ha dicho, claro. Profe, mire al micrófono, que lleva usted la tertulia del límite 17 años. ¿Y qué? No mire a José Vicente porque se ríe, mire el micrófono. ¿Por no qué toca el tema de los entrenadores si está Pedro? No, pero si yo le estoy preguntando a Pedro ya, si es verdad o no. Pero se le ha ido... Simplemente eso. Ha llegado Padrón y ha cortado la línea, Padrón. Hablando de entrenadores y de Padrón, ha habido una noticia esta semana interesante y es que Javier Clemente ha pagado la fianza de Padrón. No, eso ya se dijo hace tiempo, sí. Ya, pero bueno, yo lo he leído esta semana. Porque tú vas con retraso. No, pero es que esta semana le han hecho una entrevista a Javier Clemente en un periódico de la competencia de Marca, pero que también es un buen periódico, y lo ha dicho, lo ha contado, todo. Sí, pero en el marca.com lo dijeron hace tiempo, hazme caso. Que vale, no lo Marca se ha anticipado, pero esta semana era la entrevista con Clemente, y precisamente ahora pues sale este tema de Padrón. Y Clemente también dice en la entrevista, perdona, que a él le ayudó mucho Padrón. No sé qué querrá decir, pero que le ayudó mucho Padrón. Profe, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas eso, profe? Pues que le han ayudado para entrar donde tiene que entrar y para estar donde claro, está. Para allí, estar yo te ayudo, años yo te rasco a ti la espalda y tú me la rascas a mí. Esto es una cosa. O sea, que tú crees que Javier Clemente no tenía méritos para ser seleccionado nacional. Sí, hombre, yo no creo nada de eso. Sí tenía, pero lo que sí es verdad, profe, que se le mantuvo en determinado momento contra viento y marea. Sí, señor. Y, ¿vale? ¿Y quién lo mantenía? Pero es que también el señor Padrón que habla de Padrón, él. Pero el señor Padrón que habla tanto de esto. Él también quitó a otro señor que iba a ser vicepresidente de la federación porque estaba él. Buceta, de todas formas, profe, Buceta, qué mal pensado es usted. No, va a decir lo siguiente y qué mala persona es usted con lo agradecido que es, un hombre agradecido, un hombre cordial, un hombre que le ayuda a Clemente y le echa una mano luego y le presta 300.000 euros. Eso hay que resaltarlo públicamente, ¿no? Bueno, no tenía por qué hacerlo, pero yo creo que cuando eres tan generoso, pues no haces una entrevista a doble página en un periódico. Hombre, el contrato que tenía Clemente como seleccionador era bastante generoso, ¿eh? Bastante generoso. Ya, pero me refiero que él ahora, el generoso ahora es él, ¿no? Con los 300.000 euros, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí eso no me da igual. Yo voy un poco al tema de que Padrón me ayudó mucho. Y por otro lado estáis diciendo que Padrón ponía y quitaba entrenadores. Eso dices, se refiere también está poniendo a entrenadores nacionales, ¿no? Quizá, ¿no? Claro. Sí, lo que... No, yo creo que se refería a la... Bueno, no lo sé. Es que las frases tampoco... Tampoco sabemos el contexto en el que se han dicho, pero yo creo que se refiere a los representantes de... Permíteme que te una puntualización. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo lo he entendido también. Habla para colocarles como representantes. Que nadie malinterprete, como puede haber alguien o muchos que lo malinterpreten, de que les decía a los árbitros lo que tenían que hacer para pitar un partido. Yo ahí creo en la independencia arbitral, quede claro. Y continúa, por favor. Bueno, entonces si crees en la independencia de los árbitros, también crees en la independencia de los entrenadores, de los jugadores y de todo. Ya, pero tú sabes a qué me refiero. Que yo no creo que a ningún árbitro de primera o de segunda división le hayan dicho que tiene que pitar a favor o en contra de un No, pero no hace falta. Pero de esto ya hemos hablado en el
vamos a ver, en el si queremos hablar de los árbitros y hacer un paréntesis, no hace falta decirles directamente a los árbitros lo que tienen que hacer. Los árbitros ya ven lo que pasa con determinadas actuaciones y ellos mismos se dan cuenta de lo que tienen que hacer si quieren progresar, sin hacer nada, así funciona esto. No sé si me he explicado. Sí, explicado. Totalmente. Perfectamente. Sí, yo lo que veo es que ponen el marca como final de todas esas frases de la movida. Hay que repetir las elecciones. Y evidentemente lo que ocurre para mí es que esto, como ya desde un principio hablamos, debería de ir, pero no sucede, siendo de conclusión rápida. Porque si no, esta pringue va a salir cada dos por tres. Y, por ejemplo, el presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez, que sale expuesto aquí, está intentando hacer un trabajo con la Federación muy bueno, como los candidatos que puedan salir a la Federación Española, que también estarán cada uno libremente, Rubiales y demás, haciendo su trabajo para ir de la manera más limpia y clara a su objetivo. Y todo esto pringa a todos, pringa a todo el fútbol español ya, y va a seguir, ya, va a ser como un capítulo de una telenovela. Sí, pero desgraciadamente la justicia deportiva también es lentísima en este país. Perdón, porque tenemos ya restablecida la comunicación telefónica con Pedro Calvo. Pedro. A ver, ¿ahora me oís? Perfecto. ¿Bien ahora? Sí, sí. Perfecto, venga. Vale, como se me ha cortado, he terminado de oíros. Al final esto es muy relativo todo y efectivamente hay conversaciones, pero como bien decía José Luis, los árbitros saben lo que tienen que hacer o no en función de lo que tenga, de lo que quieran, al igual que todos los demás. Yo soy miembro de la Asamblea y a mí nadie me ha dicho que tengo que votar a Villar, ¿eh? Os lo digo claramente. Y a mí la Asamblea me han votado todos los entrenadores de toda España y no creo que todos los entrenadores de toda España les hayan dicho que tienen que votar a Pedro Calvo a ser miembro de la Asamblea. Lo habrán hecho porque habrán querido o creído conveniente. Como hacemos en las elecciones, a muchos nos mandan la papeleta con la cruz puesta también, los partidos políticos. Entonces ya, ¿qué pasa? Que también que como nos mandan la papeleta con la cruz puesta, pues ya estamos condicionados y ya ese partido político, como nos ha puesto ya la cruz, bueno, pues ya está claro que estamos sesgados. Está claro tu exposición y que a ti nadie te ha dicho a quién tienes que votar. Dicho esto, ¿qué opinas tú de lo que aparece en Marca, apareció el pasado viernes? Pues si es verdad, porque todo, como se dice siempre, hay una presunción de inocencia, si es verdad, pues me parece muy mal. ¿Qué quieres que te diga? Me parece muy mal. Pero todo hay que demostrarlo y, bueno, pues si están las escuchas y el juez al final cree que ha habido esa prevaricación a todos los niveles, pues tendrá que decidir. Yo nada más que os puedo decir que la Asamblea está aprobada por el TAT, porque sabéis que hubo una denuncia sobre la Asamblea. Sí. Y el TAT denegó las cuatro denuncias que hubo, las echó para atrás porque no vio indicios de nada. Se han hecho ante notarios. Se hizo todo el recuento de votos, había notarios tanto en la federación como en las territoriales. De hecho, la otra candidatura también ha hecho lo mismo con votos y no pasa nada porque es lícito. Si es que si hay alguien que va a votarle a su candidatura, ¿por qué no va a tener el voto puesto y escrito? Si es que es así. Vale. Si yo voy a votar al PP, pues cojo las papeletas del PP y pongo las cruces. Punto, y no hay claro, ningún problema. O sea, claro. Quiero decir, las cosas bien hechas y sobre todo ante notario, porque los notarios son los que al final certifican si ha habido, si ha falsificado un voto o una firma o no. Perfecto. Entonces, profe, ¿quiere usted añadir algo? No, porque yo si voy a decir algo, vamos a entrar en discusiones. Y no, ¿A usted le han elegido alguna vez y le han obligado a votar a alguien? A mí no, y me conocía todo el mundo. Pero hay que a gente que vale. No la conoce nadie no les ha votado. Pues, yo no me he presentado. Si Pedro dice que nadie si le ha pedido como que vote a nadie... Acuérdese de lo que más yo creo, usted. Yo le creo a usted y creo también a Pedro Calvo. Bueno, ¿queréis añadir algo más sobre este tema, Llorente, Buceta? Bueno, o sea, a mí me gustaría añadir que en este tipo de elecciones, sí. tal y como están establecidas las asambleas, dentro del mundo en general del deporte no hay demasiada gente interesada. O sea, los jugadores o los deportistas o muchos entrenadores o muchos árbitros, incluso no les da igual quién esté. O sea, es que les da igual. Claro. Les da igual o no se interesan por lo que sea. Entonces, estos son estamentos que, digamos, son fáciles de
no de manipular en sí los componentes de los estamentos, sino los que tienen plazas en las asambleas, porque como hay poca gente que vota y poca gente interesada, pues entonces es relativamente fácil pues lograr captar esos puestos en las asambleas que al final Uh-huh. Eso pasa evidentemente en los clubes igual, ¿eh? como dices. Claro, igual, y en la comunidad de vecinos se me apura. Son posiciones que te requieren mucho trabajo y salvo que tengas una vocación extraordinaria no te reportan nada, entonces nadie quiere meterse en eso. La comunidad de vecinos. Hablamos de las frases, bueno, no sé si alguno de vosotros. Vamos a intentar, quitar de momento ese sonido que hay de fondo. Hay cosas que uno, aunque no le interese, sí lo ve. Es decir. Profe, déjeme. Yo creo que habías terminado, hijo. Si algunos veis las series estas de House of Cards o Billions, o todas estas series de televisión que dan, pues estas son las luchas por el poder. O sea, lo que estamos viendo son luchas de poder que hay en las elecciones a la Federación, en las elecciones a la Presidencia del Madrid, en las elecciones a la Junta Municipal de no sé qué, y en todas las elecciones. Y esto es lo que traducen en alguna de estas frases, ¿no? A mí algunas sí que me llaman la atención, otras no. Bueno, en realidad llamarme la atención no me llama la atención ninguna. Ya. Porque yo sé que esto pasa desde hace mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, algunas sí que me parece que tienen cierta gravedad o que son bastante graves, otras puede que sean formas de hablar, por eso digo que también habría que ver el contexto de toda la conversación. Esto es difícil de atajar por lo que estoy comentando. Pedro acaba de intervenir, lo acaba de decir. Yo ha sido representante de la Asamblea por parte de los entrenadores y nunca he recibido ninguna presión de nadie y tal. Habrá otros que sí. Probablemente, igual que entre los jugadores y los árbitros. ¿Pero esto por qué pasa? Pues porque al final en las asambleas regionales o provinciales o locales de las federaciones más pequeñas, pues es que no va a votar nadie, porque no les interesa esto a la gente. Claro. Bueno, profe. Yo no puedo decir nada. Yo sé que he visto cosas que digo yo, ¿cuánto interés tienen estos aquí si no conocían al difunto? Bueno, y luego os veo y digo, en torno a la Federación Española sí se ha movido mucho, no sino muchísimo dinero. Estamos hablando de un presupuesto de 120 millones de euros cada año. Es que hay mucho dinero, gente pues que es capaz de violentar las normas, ¿no? Y por eso está pasando ahora todo lo que está pasando, porque ten en cuenta que ahora al no estar el presidente, que era un poco el que aunaba todo eso, ahora ya la gente ya no tiene, por decirlo de alguna forma, ese derecho de pernada, ¿no? Y entonces ahora la gente puede decidir lo que quiera, y es un puesto muy goloso. Uh-huh. Por eso ahora han salido dos candidatos, pero ya os diré yo que van a salir muchos más, porque tú lo has dicho, es un juego de tronos, y ahí todo el mundo quiere apuntarse. Claro. Y muchos de los candidatos sabían perfectamente lo que estaba pasando. Totalmente. El candidato que iba por la otra candidatura, ha sido durante 28 años también secretario general. Y de hecho, uno de los casos que está dentro del Soule, que es el IT, él era el que firma todos esos papeles. Estoy diciendo ninguna barbaridad. Me parece una persona estupenda Jorge Pérez, creo que lo que ha dicho y la denuncia que puso la tendría que haber hecho y haberla puesto desde dentro, cuando era secretario general, como hizo en su momento Gerardo González Otero, que cogió y le echaron porque se plantó y dijo, esto no puede seguir así. Una vez que te vas a presentar a las elecciones, Fernando, la hizo antes cuando a él le despiden. Claro. Lo hizo cuando a él le despiden, ojo. Mm-hmm. Cuando él le despide Villar de mala manera también, lo hay que decirlo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo que Jorge es una excelente persona y lo va a seguir siendo. El que se haya cometido un error o no, que solo dirá la justicia, no tiene nada que ver con la persona. Ya te digo yo que es una excelente persona, pero efectivamente, como tú bien dices, él
lo dice cuando a él le despiden, no lo dice estando dentro, claro, como lo hace Gerardo, ¿eh? Claro, ojo, claro, no tiene mérito, no es igual. Bueno, pues... No, yo solo aportaría que, como dice Llorente, esto tiene mucho más allá, y como en esa serie se ve, no es solamente el asunto de ganar el puesto de presidente, sino todo lo que va alrededor. De las tartas que quedan, la liga ya está cogida, y evidentemente todo lo que alrededor en medios de comunicación vive alrededor de eso también, la federación tiene todo ese campo a lo mejor abierto. Claro. Y entonces las guerras de guerrillas van a ser entretenidas. Pues evidente, sí. Es que tampoco estamos diciendo, es que la persona de la liga también quiere controlar eso, ¿eh? Es que claro, claro, quiere llevar el pastel entero. Pues no, el juego de tronos que en no el fútbol patrio. Que entonces que va a controlar también el fútbol amateur y el de formación. Bueno, no, es que a lo mejor vale, lo elimina el profe. Que a él no, el fútbol amateur no le interesa. No le interesa, ¿no? No. Y lo tiene que hacer la federación. Bueno, ¿no? Dejamos el tema aquí, ¿os parece? Perfecto. Porque yo creo que ya no podemos añadir nada más. Habéis dicho todo, sobre todo, Llorente, cosas interesantísimas. Y bueno, pues vamos a seguir esperando acontecimientos. Y si hay al final esa moción de censura que se anuncia contra Villar en el próximo mes de noviembre. Y quedan 10 minutillos y yo quería hablar de la Champions, pero desde el punto de vista del dinero. Estamos hablando del fair play financiero, que es una mentira. Ahí está el caso del Paris Saint-Germain. Y me comentaba el otro día José Vicente, en una reunión que teníamos de Madrid se mueve, el programa de Telemadrid, antes, previa, y dice, fíjate que están arrasando los equipos que se están pasando el fair play financiero y tienen muchísimo dinero detrás. El Paris Saint-Germain, el Chelsea, que tiene detrás a un ruso, el Manchester United, que tiene detrás americano o no sé quién y genera muchísimo, el City, que tiene también a árabe, dinero árabe, petrodólares, y bueno, el Madrid y el Barcelona, que detrás de ellos pues hay un poderío de aficionados, de merchandising, etcétera, tremendo, ¿no? Pero que se está notando mucho ahora, más que nunca, que controlan los que tienen el dinero, ¿eh? Sí, vimos al Madrid ganar como ganó al Borussia Dortmund, y muy bien, porque el Madrid está manejando muy bien las decisiones en los últimos tiempos, pero luego, por ejemplo, el Chelsea aquí, que ganó merecidamente el Atlético de Madrid, Morata el primero, sensacional, fichaje carísimo, pero luego el segundo lo marca Batshuayi, que también es un fichaje de esta temporada, con nuevo entrenador, cambian cada poco, el Paris Saint-Germain, que decir, golea al Bayern de Múnich, aniquilan al entrenador, porque al final, entre problemas con compañeros del club, con Robben, con otros jugadores, bueno, pues resulta que al final eliminado. ¿Por qué? Porque llegan Mbappé, llega Neymar, Cavani, tiene un equipazo, y está pasando con el Manchester United lo mismo. En definitiva, sí que se nota quién puede invertir, pagar por jugadores de tremenda calidad, y suben, y ahora está cambiando un poco el tercio, y ya hay más candidatos a ganar la Champions. Muy bien, ¿quieres decir que han echado a Ancelotti? ¿Le han echado? Sí, que han echado al entrenador. Que le han echado a Ancelotti, sí. No sabía. Hablando de fútbol, el equipo de Ancelotti ya era bien. Claro, pero perdone, profe, es que a Ancelotti el problema que ha tenido es que tenía una plantilla muy veterana. Efectivamente. Y no había dinero para renovarla. Lo dijo el presidente del Bayern, Rummenigge, este año. Dice, nosotros no vamos a entrar en esa dinámica de fichajes de 100 millones de euros. Dice, ni queremos ni podemos. Claro. Y claro, y al final, pobre Ancelotti, claro. Pero me sorprende que le hayan echado tan pronto. Y bueno, que aquí en España ya han echado a dos entrenadores de primera división. Sí, es que ahora mismo no hay paciencia. Bueno, yo creo que el asunto de Ancelotti, yo creo que viene del año pasado. Yo creo que el palo que le metió el Madrid. Bueno, en general, tampoco llegó a jugar bien el equipo en ningún momento. Yo creo que la forma que tiene de trabajar el italiano es demasiado relajada. No, pero es que sí, eso es para lo relajado. Para los cantantes alemanes, sí, es que también diciendo... hay que ver... que, o sea, yo creo que es un fichaje inapropiado para el Bayern de Múnich. En su día me lo pareció, y bueno, está plenamente confirmado. Muy, muy diferentes mentalidades y... Tampoco estuvieron muy contentos con Guardiola, ¿eh? Sí, pero Guardiola aguantó 3 años y además, como comentaba Llorente, tenía un sistema de entrenamiento muy intenso, muy dinámico. Ya. Y eso sí que encajaba en Alemania, ¿verdad, profe? El equipo está más joven. Sí, lo que pasa es que Guardiola cambió todo. O sea, el problema de Guardiola es que el Bayern había quedado campeón de todo, y vino Guardiola de un día para otro y cambió toda la forma de jugar, la estructura del equipo, etcétera. Y todo eso es complicado. Pero bueno, en relación al tema que nos ocupa... El dinero, sí. El dinero, bueno, yo estoy... Bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos, es que es lo que viene pasando desde hace 15 años. O sea, con la fórmula actual de la Champions, lo único que ha hecho ha sido beneficiar a los equipos que tienen más dinero. Y todas las normas de contratación, etcétera. Hace 30 años pues se podían ver campeones de procedentes de países... que los que el fútbol
no tenía un gran potencial económico, ¿no? El Steaua de Bucarest, e incluso el Ajax, etcétera, etcétera. Esto desapareció, o sea, de golpe y porrazo desapareció, y es una tendencia que va, que se va acrecentando. O sea, Eran en los últimos tiempos el Barça, el Madrid, el Bayern y poco más. Hay un italiano, el Madrid y el Barça y ya está. El fútbol italiano que se está quedando atrás. Bueno, pero es que la Liga Española, salvo el año que él ha ganado el Atlético en Madrid, siempre la han ganado el Madrid y el Barcelona en los últimos 15 años, ¿no? Más o menos. O sea que realmente... Pedro. Y no hay perspectivas de que la vaya a ganar otro equipo, que no sea esos dos, ¿no? O quizá el Atleti, no hay otra posibilidad realmente. Luego está claro que estamos en un momento en el que, bueno, los super equipos pues se imponen a los otros, es así, ¿no? Bueno, pues el dinero no hace los equipos. Aquí hay dos... Ya veréis. Ya. No, o sea, no lo hace, pero ayuda, dice el dinero, da la felicidad, pero ayuda. Hay dos asuntos, no solamente tú fichas a buenos jugadores, sino que tú desarmas a los equipos de formación. Entonces, hace años el Ajax, por ejemplo, sobrevivía porque tiene una cantera extraordinaria y cuando tenía buenas camadas era capaz de llegar a estar entre los primeros de Europa. Ahora es imposible porque esas camadas nunca llegan a formarse. Claro, te quitan a los jugadores. Tienen 20 o 21 años, los fichan, desarman los equipos. Y si no los fichan, el ejemplo del Manchester City, que tiene a medio equipo en el Girona, de los chavales jóvenes. Claro. Entonces, claro, acaban fichando. Y luego, para mí, lo que sí es interesante también es cómo ya se diversifica el poderío económico. Ya llegan los árabes, ya llegan los rusos, ya llegan, o sea, hay está si haciéndose equipos prefabricados por el es el dinero que hay detrás. Sí, no, claro. Pedro Calvo. Sí, pero un momento, respecto a esto, es curioso que el Bayern Múnich se queje cuando es lo que han hecho ellos en Alemania con los demás equipos. Sí, porque lo que han hecho ha sido precisamente porque tienen más dinero que los demás, siempre han ido fichando llevarse a los buenos, rivales. Sí, sí, siempre. Sí, cierto es. Así, ¿no? Bien, Buceta, bien apuntado. Eso pasa. Pedro, que quedan 3 minutos. Pues yo creo que está dicho todo. Si es que es así, al final el fair play económico es muy relativo, porque por ejemplo el PSG se lo ha saltado porque realmente ese dinero no lo llega directamente de un país, no llega del propio club, y con él lo gestionan. El fichaje de Mbappé lo hacen de forma que los 180 millones los pagan al año que viene. Claro, y al final, trampa así legal. Así se puede fichar un montón de jugadores. Y bueno, entonces al final, pues el problema viene cuando ya llega el momento de la verdad y al final no pasan de cuartos o de octavos. Ya veremos este año. Bueno, al final esto es fútbol, ¿no? Y nunca se sabe. Que no está lo que tiene, no. Quedan 3 minutillos y un apunte rápido. ¿Qué decimos de la irregularidad del Real Madrid? ¿Profe? El Madrid no. Pierde con el Betis, que... luego gana Liga. Otra vez igual. Gana tal. No. Que el Madrid no tiene nada irregular, nada más que ha habido tres no partidos que ha habido un bote falso. En el último partido del Madrid con el Betis, ahí es cuando hay alguien, ahí hay un culpable que se ha dejado perder un punto como ya se dejó perder. Pues el mismo técnico. Zidane. Claro. Pero ¿cómo puede usted hacer esos cambios? Yo no sé de quién será la culpa, profe, pero el Madrid en estos partidos el primer tiempo lo regala. Yo te aseguro que en ese partido está otro entrenador con más carácter que diga usted quieto ahí, no se mueva. Y también en el del día del Barcelona aquí, usted no suba, quieto ya, ¿y qué hacemos? Si no, vamos a ganar. Hombre, la sensación, a mí viendo todos los partidos... O sea, subiendo o no subiendo, si el Madrid sale a jugar... a tope y tal, pues al final ganará 6-2 o 6-4 o 6-3, sí. Pero ganará. Lo que pasa es que el primer tiempo lo regalan. Bueno, hay que ver a los rivales, José Luis. Estás viendo un rival como el del otro día, que te da 1000 espacios a la espalda. Sí, el del otro sí, rapidísimo. Y el Betis verdad. Se te repliega y no se te cuelga del larguero. Están todos atrás. Sí, entonces te ponen ahí secuentos atrás y es muy complicado. Es totalmente diferente. Bueno, de todas formas, el Real Madrid, cuando llegan las noches de gala, ahí responde, ¿eh? En condiciones. Luego es verdad que hay días como de más trámite que se toma como sesteos y ahí puede llegar un problema de que te salga un portero que haga paradones o que te metan un gol en el 93. Se ha encontrado con dos porteros, el del Valencia y el del Betis. A mí con el Dortmund me encantó cómo jugó, tocando y a la contra, claro. Combinando todo. Ese es un camino muy bueno. Claro. Sí, pero también lo que dice Pedro, ¿eh? El Dortmund, vamos,
dando muchas. Es que el Dortmund es un equipo que a cualquier equipo ahora mismo le encantaría tenerlo enfrente en el aspecto defensivo. En el ofensivo sí, no, pero porque es que le gusta, genera mucho. Pero Pedro quiere ir tocando igual arriba. Si pones a dos hombres en el mediocampo tan blandos como los que puso, como Götze y Sahin, sabes que el mediocampo el Madrid se lo va a merendar. Y se lo merendó. No, ataque era un gusto. A mí me encantó verles cómo atacaban, cómo se movían. De todas formas, de hecho, en el segundo tiempo le gana la partida cuando le deja tres centrales y mete más gente. Y mete a Weigl. Posicionada, eso es. Claro. Eso es. Bueno, pues nada, que seguiremos con lo que decía Buceta, la Liga o el Barça o el Real Madrid, que yo creo que este año tampoco hay otra alternativa. Y solo decir, si me queda tiempo, que esto de los poderosos respecto a los otros ocurre a todos los niveles, porque imagino que en la provincia de Granada, el Granada se llevará a los mejores jugadores. El Granada ganó el otro día, ganó por fin el otro día, 3-1. Es una gran noticia. Pero al Córdoba. Si tú hablas de los clubes pequeños de las provincias, te dirán que están hartos de que el club grande les quite a los jugadores. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues esto es así, ya, ¿no? Lo que pasa es que ahora canta más que nunca porque hay tantísimo dinero detrás. Es la diferencia. Bueno, pues que terminamos aquí nuestra primera parte de la tertulia. Que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo. Adiós, buenos días. Y decía que hemos terminado la primera parte de la tertulia al límite porque nos queda la segunda, no menos importante, una conexión telefónica con Miguel Gil, que es miembro del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Pues aquí disfrutando esta mañana. Estupendo. Buen tiempo por Andalucía y un tema interesante para nuestros oyentes, la importancia de las lesiones en el deporte de élite en el tren superior. Pues sí, la verdad es que son bastante frecuentes. Siempre estamos acostumbrados a oír en el deporte lesiones de rodilla, lesiones de tobillo, pero se nos olvida pues esas lesiones de hombro que se dan mucho, muy frecuentemente en el baloncesto, lesiones en el codo, además muy conocidas por todo el codo de tenista. Hay un montón. Lo primero de todo es hacer una buena valoración, ¿no? Sí, por supuesto. Y además es clave cuando muchas veces exploramos a nuestros pacientes, cuando empezamos a preguntarle no solo por la zona que le duele, sino por zonas colindantes, como puede ser un paciente que viene que le duele el hombro y que a lo mejor pues tiene mucho que ver con el gesto deportivo, pero asimismo ese gesto puede estar condicionado por posturas anómalas en otras zonas, como puede ser el cuello, puede ser la espalda, y es importante explorarlas también. ¿Qué recomiendas para una buena terapia que garantice una recuperación, no solo rápida, sino sobre todo lo que yo diría que es más importante, eficaz? Bueno, pues precisamente eso, el control no solo de la lesión en sí, sino de las zonas cercanas a esa lesión o que puedan influir en la evolución de esa lesión, para que al final, teniendo en cuenta que los deportistas de élite usan gestos muy específicos y muy muy detallados, pues esos gestos sea de la manera más posible, lo más perfecto posible. Deportes, imagino, sobre todo en los que hay contacto y en los que se juega con manos, es donde imagino que se produce un mayor número de este tipo de lesiones. Sí, además podemos verlo recientemente en un jugador, por ejemplo, de Unicaja, que no ha podido jugar con su selección pues precisamente estaba recuperándose de una lesión de hombro, o podemos verlo en otros muchos deportistas, por ejemplo en el tenis, que a veces aparece ese dolor en el codo justo al dar el revés o al dar algún tipo de gesto deportivo muy específico. Miguel, ¿hay posibilidades también de hacer algún trabajo de prevención? Por supuesto, de hecho, desde la fisioterapia siempre recomendamos que antes de que haya una lesión tenemos que evitar eso, la aparición. Y para eso hay factores predisponentes, pues como la corrección en el gesto, que la tensión muscular sea la correcta, que los músculos que en ese momento no trabajan pero que tienen que dar estabilidad al resto de las articulaciones pues estén en las mejores condiciones. Es decir, una serie de condicionantes que son tremendamente importantes para evitar lesiones. Hemos hablado, estamos hablando de deporte de élite, pero hay muchos deportistas que no son de alta competición, pero que también tienen este tipo de lesiones. Quizá hay que recomendar lo que siempre decís desde el Colegio de Andalucía y prácticamente de todos los colegios de España, que hay que garantizarse que le atienda a uno un buen profesional.
Por supuesto, hay que siempre buscar que sea un profesional con solvencia, porque además un profesional con solvencia, si el caso no puede atenderlo, seguro que va a saber derivarlo a quien pueda atenderlo, y por supuesto garantizar, a nivel, digamos, amateur, garantizarse de hacer un deporte para el cual se tiene una condición física pues mínimamente adecuada. Porque los deportistas de élite normalmente tienen a buenos fisioterapeutas, pero cuando no se está a ese nivel hay que cuidar muy mucho en qué manos se pone uno. Sí, sobre todo pues eso, es importante solicitar que esté colegiado, revisar que tenga la titulación, porque nos encontramos en este mundo pues eso, mucho intrusista, que sobre todo no tiene los conocimientos necesarios para abordar según qué tipo de lesiones. Ya saben, hay que buscar siempre un profesional de la fisioterapia adecuado, titulado, que le va a garantizar una buena y rápida recuperación. Miguel Gil, Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo y buenos días. Un abrazo y muchísimas gracias. Aquí terminamos con Luis Beamuz en la parte técnica. ¿Y sigan dónde? En la sintonía de Radio Marca. Por supuesto que sí. Adiós.